comentarles que este 2 de julio tenemos nuestra feria de 28ª de la Feria del Maíz y sus derivados en la comunidad de Chahuaya. Se les invita a todos puedan participar, tanto las comunidades vecinas como que puedan ir a exponer y a vender sus productos y degustar de todas las variedades del maíz que tenemos. ¿Qué tipo de derivados se pueden encontrar? Hay una infinidad de variedades de derivados, en los cuales, a ver, puedo nombrarles lo tradicional de nuestra comunidad, que son las chirriadas, luego los tamales, la chicha, las tortillas, las masitas, los tostados y esas cosas. ¿Cómo se encuentra el mercado del maíz? ¿Hay justamente hay personas que consumen mucho el maíz? ¿Cómo es que realiza también la venta de parte de esta comunidad? Bueno, ahí en esta ocasión vamos a tener igual para la venta del maíz que deseen. Los expositores llevan, hay muchas variedades de maíz y como indicaba, el maíz necesitamos para muchas cosas. La alimentación de nuestros animalitos, para el consumo del humano, entonces es una buena salida. ¿También hay apoyo de parte de las autoridades para desarrollar este tipo de espacios de venta? Muy poco tenemos ese apoyo y como siempre nosotros demandamos nuestro problema que tenemos allá, que es el riego, para poder tener durante todo el año el maíz y poder consumir durante toda la gestión. Nosotros solamente esperamos que sea el tiempo de la lluvia por el problema que tenemos de riego y es lo que solicitamos siempre a nuestras autoridades, nos puedan incluir en un POA, en un proyecto para poder salir adelante con esto. ¿Cómo se encuentra también el tema del transporte para poder dirigirnos hasta aquí? El transporte es muy afluente, tenemos movilidades que salen desde del mercado campesino y de la parada del Chaco. Hay directo a Chahuaya y también directo de Tarija a Patcaya y luego un transbordo de Patcaya a Chahuaya. ¿Cuántos expositores vamos a poder encontrar? Alrededor de unos 100 expositores. Es importante también resaltar lo que es la gastronomía tarijeña. Exactamente, allá igual habrá muchas, lo típico que siempre tenemos en nuestro departamento y a ver para que puedan degustar. Soy Sara Alfaro Montero, la presidenta del comité de la 28ª Feria del Maíz. Construimos caminos para Tarija. Entregamos el puente San Telmo antes de lo previsto a un costo de 4.7 millones de bolivianos. Integramos zonas productoras para incentivar el desarrollo agropecuario. En 8 municipios del departamento encaramos la construcción, reparación y mantenimiento de 3.000 kilómetros de rutas secundarias. Así, reactivamos Tarija. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Suca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos: futbolín, mesa de hockey, ping-pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación.